No es coincidencia ni azar tu estancia en la tierra grande. Tu estancia en la tierra grande no es coincidencia ni azar. Desde el cielo tu mirar se posó en nuestro paisaje. Aquí pediste tu altar y este canto es mi homenaje. Señor Cristo de Esquipulas, a ti las aves. En la República Mexicana, en el estado de Puebla, específicamente en la sierra nororiental del estado, existe un municipio que lleva por nombre San Andrés Huitlalpan. Huitlalpan es el municipio número 77 del estado de Puebla, con una población de 4.661 habitantes, un índice de marginación muy alto y una tasa de analfabetismo del 41%. 96.3% de sus residentes perciben menos de 2 salarios mínimos. Solo 25.5% cuenta con agua potable y tiene una mortalidad infantil del 55.6%. A ti las aves te cantan, en el cielo las escuchas, porque cuidas de Huitlalpan. Huitlalpan está ubicado a unos 70 kilómetros al noroeste de Zacatlán. Cuenta con una extensión territorial de 15.31 kilómetros cuadrados. Y el 91.3% de sus habitantes son del grupo indígena Totonaco. Su nombre se forma del náhuatl huey, grande, tlali, tierra, y pan, sobre o entre. De ahí resulta Huitlalpan, que da a entender en las tierras grandes. Pero los totonacos prefieren llamarlo Capuscan, lugar en el hoyo, tierras en el valle. A ti las aves te cantan, en el cielo las escuchas, porque cuidas de Huitlalpan. En la comunidad de Huitlalpan, como en todas las localidades de la Sierra Norte, existe un momento en el cual el tiempo parece detenerse, ya que los indígenas totonacos toman las calles de la cabecera, ataviados con sus vestimentas tradicionales. El calzón de manta y camisa blanca, huaraches de pata de gallo, morral de ixtle y sombrero en los hombres, así como el enredo blanco, ceñidor rojo, blusa bordada y quesquemet en la mujer totonaca, adornada además con sus hermosos collares multicolor y sus largos aretes de oro. El ambiente de la fiesta patronal invade la región. Los puestos de frutas y comida típica, los concursos de globos de papel de China y los peregrinos de todos los puntos de la sierra dejan sentir la veneración por San Andrés Apóstol. Y las danzas arriban al atrio de la parroquia para mostrar sus respetos al santo patrón. Una de estas danzas en especial parece dirigir el ritmo de la orquesta multicolor, ya que es la que puntea las procesiones y su vestimenta es especialmente elegante y vistosa. Sus plumas, espejos, flecos y pañuelos, así como el peculiar sonido de las castañuelas que llevan en la mano derecha, roban la atención de la comunidad. Es la danza de los negritos. Una danza que nos deja ver claramente el mestizaje de un pueblo, pero a la vez una lucha por conservar la identidad totonaca, puesto que combina diversos elementos que le hablan al pueblo de una forma sencilla y altamente visual. Es aquí donde comienza realmente la fiesta. La historia de la danza de los negritos nos ubica en una plantación cañera, en donde trabajaban los primeros esclavos africanos. Y según cuenta la vieja tradición, un día un negro, de nombre Francisquillo, fue mordido por una víbora. Al enterarse, su madre corrió acompañada con los demás negros a recoger al paciente, y siguiendo los ritos de sus ancestros lejanos, aprisionó a la víbora, y con ella hicieron una ceremonia curativa ritual en torno al lesionado, esperando que un milagro e intervención divina les ayudara a aliviarlo.
Esta ceremonia consistió en bailes, gritos e invocaciones alrededor del negro enfermo, teniendo la madre, Maringuilla, aprisionada a la víbora fuertemente por la cabeza. En el sitio de la tragedia estuvieron como espectadores todos los totonacos de la encomienda, presenciando hasta los movimientos más insignificantes, procurando captar las voces y las palabras del conjunto. El totonaco, de instinto imitativo por naturaleza, comenzó a poner en práctica aquella ceremonia, pero al principio en forma burlesca, siendo para ellos un ritual extraño, pero con el tiempo fueron perfeccionando sus pasos y evoluciones hasta lograr lo que en la actualidad podemos contemplar, una danza bien organizada y sobre compases de violín y la guitarra. Otra versión apunta que los totonacos la comenzaron a interpretar como un ritual de fertilidad de la tierra, esperando que las mismas divinidades que ayudaron a salvar a aquel esclavo negro también podrían ayudar a tener un buen ciclo de siembra y cosecha. La organización de la cuadrilla de danzantes está a cargo del caporal, que es el danzante de mayor edad y experiencia, y que además domina las pisadas de la danza, sus diálogos y coreografía, y es el encargado de transmitir la tradición a la siguiente generación. Todos los elementos que se combinan en la danza tienen un significado en especial, estando todos y cada uno de estos relacionados de forma total con los rituales de fertilidad de la tierra en la cosmovisión totonaca. Tenemos, entonces, que la danza de los negritos de Huitlalpan tiene los siguientes elementos. El número de integrantes de la cuadrilla es de 15, siendo estos un caporal, detrás de él se ubica Maringuilla, que es interpretada por una niña con traje de china poblana, y tras ella Xocoyotito, que es el danzante más joven, en ocasiones es un niño y en ocasiones es una maringuilla más joven. Ellos danzan al centro, escoltados a los lados por dos delanteros, dos segundos, dos terceros, dos cuartos, dos quintos y dos sextos. Cada uno de los danzantes tiene su propio nombre dentro de la danza. Baltasarillo y Dominguillo son los punteros, Francisquillo el caporal, detrás de él se ubica Maringuilla y tras ella Xocoyotito, Salvadorillo, Zapaterillo, Romanillo, Panchoquillo, Tonchillo, Melchorillo, Don Pepe, Sabinillo, Rosanillo y Josecillo son los demás danzantes. Tenemos también que la otra parte de la danza son los músicos, pudiendo ser desde uno, el violín, dos, cuando se le integra la guitarra, o incluso tres, utilizando la jarana o apanguera. Otro elemento que también debemos considerar es al mayordomo de la danza, cuya función es la de coordinar a la cuadrilla de danzantes y músicos durante las fiestas, brindarles alimentación y bebida, y hacer lo posible porque la danza luzca impecable durante la fiesta, aunque esto incluya en ocasiones comprar o reparar trajes o accesorios para los danzantes e instrumentos para los músicos. Este cargo de mayordomía es asumido en ocasiones por la orden de los sacerdotes del municipio o por el presidente municipal, ya que implica altos costos. Aunque cabe señalar que en los últimos años, esta y otras cuadrillas de danzantes se han visto beneficiadas por programas de apoyo por parte del Instituto Nacional Indigenista y algunas otras organizaciones parecidas que apoyan a los danzantes con dinero en efectivo o en especie para preservar y difundir sus danzas. La danza de los negritos de San Andrés Huitlalpan está llena de signos, símbolos y significados que integran en su conjunto todo un ritual en torno a la fiesta patronal. Este ritual está dividido a su vez en tres partes claramente distinguibles, los cuales le dan dinámica, rostro e identidad a los danzantes. Son los últimos minutos del 29 de noviembre, en la víspera de la fiesta de San Andrés. Los campaneros esperan atentos que transcurra el tiempo. Las 12. Comienza la fiesta e inicia el concierto de campanas que no se detendrá sino hasta las 4 de la mañana del día 30. Por fin, amanece.
Y en la mañana, todos los danzantes se dirigen a casa de Don Pancho, uno de los danzantes más ancianos y expertos de la comunidad, y que en la mayoría de las ocasiones funge como caporal. Y lo primero que hacen los danzantes al llegar a casa del caporal es saludarlo a él y su familia, que les corresponde invitándoles un desayuno de pan y café. Después de eso, cada uno de los danzantes hace los últimos preparativos para danzar. Coloca las plumas a su sombrero, se asegura de que su traje luzca impecable y de no ser así, lo repara, lo zurce, lo remienda o lo adorna aún más que el año pasado. Después, el ritual de vestirse. Todos y cada uno de ellos se ayudan mutuamente para colocarse el traje y no tienen ninguna prisa por hacerlo. Saben que la jornada será larga y que ese traje deberá quedar sujeto de tal manera que no interfiera con la ejecución de ningún paso o movimiento coreográfico. Todas las cosas salen bien, pero cuando el zapateado va parejo. Los músicos, por su parte, hacen lo propio. Comienzan a afinar, a reemplazar cuerdas rotas o gastadas, a limpiar sus instrumentos, a ponerse de acuerdo con el caporal y los danzantes sobre los sones que se bailarán el día de hoy. Están casi listos, pero antes de salir a danzar, la maringuilla les ofrece un grano de maíz y un trago de aguardiente a cada danzante y a cada músico, para alimentar su alma y saciar la sed de su espíritu, y sobre todo, para que no lo pique la víbora, como ella misma nos dice, y que su padre, el caporal, nos explica que la víbora representa el mal, la fatiga, el hambre, la sed, la indiferencia a la cuadrilla, la falta de concentración, el error. Los músicos dan la señal, interpretan los sones de salida. El caporal hace sonar sus castañuelas y es la señal para que el resto de los danzantes empiece a tomar su posición en la cuadrilla. Y así, llenos de emoción, pero serenos y concentrados, se dirigen danzando a la iglesia. La cuadrilla arriba al atrio de la iglesia. Hace una reverencia solemne a las puertas del templo y sigue su camino, danzando todo el tiempo, hacia el altar. Presentan sus respetos al patrón, a San Andrés. Y ahí, al pie del altar, ejecutan el son del saludo. Una vez hecho esto, salen nuevamente al atrio de la iglesia, donde se unen a las demás cuadrillas de danzantes para bailar, cada uno en su esquina del atrio, algunos sones más, mientras esperan el inicio de la misa en honor al santo patrón. Hermanos, bienvenidos a esta iglesia. Hoy vamos a participar pues de la fiesta de San Andrés. Con alegría nos reunimos. Sean todos bienvenidos. Vamos a ofrecer nuestro canto, nuestra danza y nuestra flor. Todos entran en procesión a la iglesia, encabezada por supuesto por los sacerdotes. Y a continuación, los negritos.
La misa da inicio y cada una de las danzas presenta sus respetos al santo patrón. La misa va dando lugar a cada uno de sus momentos rituales. Es el momento del ofertorio. Es ahí donde el ritual de estancia festiva alcanza su punto más importante: ofrecer un son para Jesucristo Eucarístico. La concentración de los danzantes es total. ¿Vas a bailar la baila?
En nuestra cultura decimos que la flor es la verdad y sabemos que es la verdad. Las danzas está el rostro y el corazón. Las adornadoras también nos dicen que Jesucristo es nuestra única verdad. Sigue el curso de la celebración. Los signos y símbolos indígenas están presentes en todo momento. Y la misa da fin. Es momento de la procesión, de salir a las calles del pueblo a demostrar a propios y extraños lo valioso de ser una cultura con tradición y rostro propio. Al terminar la procesión, todos llegan al atrio. El sacerdote, los fiscales y San Andrés se retiran al interior del templo. Los danzantes toman su lugar ritual en el atrio y siguen danzando. La gente del pueblo y los numerosos visitantes toman lugar alrededor del atrio para disfrutar de las danzas. Es el ferial. Una mezcla de todos los músicos tocando al mismo tiempo inunda el atrio. Todos los danzantes se esfuerzan porque su zapateado se destaque entre los demás. Los voladores suben al palo y se preparan a cumplir con su propio ritual. Los visitantes no saben hacia dónde mirar. La verdad es que es un todo. Es la danza en su más pura expresión, indígena y costumbrista. Es el folclor, es cultura, es Huitlalpan, es el estado de Puebla y es identidad nacional. No hay escenario, no hay luces, no hay maquillaje, no hay pisadas exageradas hasta su deformación, no hay vanidades individualistas de los danzantes. Es, en una palabra, folclor. Y así, el ferial continúa hasta bien entrada la tarde, cuando es momento de ir a casa del mayordomo. Aquí comienza la parte final del ritual. Como de costumbre, son los negritos los primeros en llegar a la casa del mayordomo, seguidos del resto de cuadrillas, de las ceras y de todo quien guste visitar al mayordomo, quien los recibe con comida y aguardiente. Todos los danzantes presentan sus honores a la casa que los recibe, interpretando un son antes de pasar a comer. Una vez terminada la comida, los negritos salen de casa del mayordomo, nuevamente hacia la iglesia. Ahora ya no son seguidos por el resto de las cuadrillas, ya que cada caporal decide en qué momento se retira. Los negritos arriban nuevamente a la iglesia y pasan a danzar uno de los últimos sones de la jornada. Se les nota cansados, menos nerviosos que en el ofertorio de la misa, pero también menos precisos, ya sea a causa de la fatiga o del aguardiente. Al terminar, la cuadrilla se retira danzando a casa del caporal o de algún otro miembro de la danza, en donde les espera su ropa para cambiarse. Antes de entrar a la casa, los danzantes presentan sus respetos y ejecutan otros sones. Se les invita a pasar, se les ofrece nuevamente comida y aguardiente, y es el momento final. Los danzantes están cansados. Ha caído la noche. Los danzantes se quitan el traje y con todo esmero lo guardan. El caporal ofrece unas palabras de agradecimiento a todos los danzantes y da por concluido el ritual. Y los invita a seguir festejando con huapangos, que ha concluido una vez más la fiesta del patrón, San Andrés. Por mi estado, comienzo en su capital. Quiero pasear por mi estado, con mil tesoros guardados, pueblo, sello colonial, África nunca igualado, y tu hermano.
hermosa catedral. Mariposas, hortalizas y maizales, tus fiestas tradicionales tienen claveles y rosas de los héroes nacionales. Vive Ignacio Zaragoza.